La ciudad denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO luce devastada. Esto por las obras de mala calidad en la rehabilitación del centro histórico que desde hace 3 meses se realizan y mantienen a Tlacotalpan en pésimas condiciones. Calles, banquetas y fachadas están dañadas, denunciaron vecinos de la Perla del Papaloapan. Las obras de mala calidad que ejecuta el Ayuntamiento de Tlacotalpan y que han sido señaladas de esa manera por el Instituto Nacional de Antropología e Historia están causando más daños a la ciudad. Por tal motivo, se reunirán representantes del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios con personal del INAH, Ayuntamiento de Tlacotalpan y vecinos inconformes. Los callejones ya no es Tlacotalpan, el Tlacotalpan limpio que teníamos ya no lo es. Como decimos todos los que estamos inconformes, si la declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad, que nos han echado a perder hasta las casas, que no podemos hacer lo que queremos, entonces, ¿por qué levantaron un pavimento que tenía más de 50 años de pavimento buenísimo? Ahora se inundan sin necesidad de lluvias intensas, porque no tiene desnivel las calles para que fluya el agua, además de que se dejaron unos canales entre calles que no se da abasto, y en lugar de salir el agua se queda estancada, provocando malos olores en un espacio de 25 centímetros de ancho y 17 de alto. Todas las calles, si ustedes caminan más adelante, todas las calles están completamente destrozadas. Las obras de rehabilitación del centro histórico de Tlacotalpan se realizan desde hace 3 meses con una inversión de 10 millones de pesos, con presupuesto de Cedesol y del ayuntamiento, que sin ninguna consulta se ejecutaron de manera unilateral por parte del alcalde Hilario Villegas. Por su parte, Mario Cruz Terán, presidente de la Asociación Civil Custodia de Biodiversidad del Medio Ambiente y Cultura Popular, señaló que las obras se llevan más de 3 meses y que ha sido un verdadero problema para todos los vecinos, prestadores de servicios turísticos y comerciantes de la zona. Son obras que en un principio tienen que ser muy bien estudiadas. Y antes de hacer todo esto se tiene que hacer un examen integral de todo Tlacotalpan para ver cómo va a escurrir el agua. Pues afecta al patrimonio porque pues alrededor de las obras son puros monumentos históricos del siglo XIX y que pues sí son afectados, ¿no? Así, este es el panorama que nos encontramos en Tlacotalpan. Cámara y edición, Teodoro Castro. Información de Patricia Vela.